sueño era conocer Lima. Pensaba que era todo fácil, de trabajar, ¿no? También me vine con un propósito diciendo de estudiar, de salir adelante, pero no fue como yo pensaba. Invitamos a todas las vecinas y vecinos, un buen feriado, un buen domingo. Invitadas, invitados a participar una vez más del campeonato Guardianes de las Lomas, organizado por nuestras vecinas y vecinos del asentamiento humano Flor de Amancaes. Claro, las invasiones son un fenómeno social en la que grandes grupos de familias buscan asentarse en un territorio. Obviamente empiezan con grandes dificultades porque no tienen títulos de propiedad, porque no tienen acceso a servicios como el agua, la electricidad, saneamiento. Entonces es una lucha constante de estos grandes grupos de familias que luego se organizan para luego justamente ver la posibilidad de contar con este anhelado, ansiado título de propiedad. Pero es todo un proceso, ¿no? Al día de hoy aquí en San Juan de Miraflores han continuado estas invasiones o estos fenómenos durante más de 50 años, ¿no? Toda la población pobre del Perú, más de la mitad vive en Lima y vive en estas zonas que se llaman, acá se conoce como los conos, ¿no? Que son estos pueblos muy grandes que han crecido sobre la base de invasiones y son los habitantes de ahí tienen orígenes de provincias, han venido de la sierra, del Ande o de la selva o de las zonas pobres de la costa buscando pues acá un futuro mejor, ¿no? Esa es la estructura de Lima. Lo que se llama la Lima tradicional, que existía antes de que ocurra todo este crecimiento, ¿no? Es como otra ciudad, ¿no? La gente de Lima, de Lima céntrica, digamos, de San Isidro, Miraflores, no tiene idea del resto de la ciudad en que vive. Por fin, el muro. El muro y con dos grandes contrastes, dos grandes realidades. Es el llamado Muro de la Vergüenza. Este muro ha sido construido por etapas. La construcción del muro responde al surgimiento de nuevos asentamientos en Pamplona, ¿no? Entonces, se estima que un primer tramo del llamado Muro de la Vergüenza se levantó hace 30 años. Y reitero, o sea, conforme surgieron nuevos asentamientos en la zona de Pamplona, personas de la zona de Casuarinas han estado levantando el muro, ¿no? Para evitar quizás una expansión de las ocupaciones del otro lado del Cerro San Francisco, ¿no? Es curioso que en las partes más altas y más difíciles de acceder de la ciudad esté tanto la población con menos recursos económicos como la que más recursos económicos tiene. Hay demasiados puntos en común y diferencias demasiado amplias también. Eso me estaba pasando por la mente. Para mí el muro es como el no querer mirar al otro también, ¿no? Es poner un muro entre tú y yo, nosotros y ellos. En Lima existe un muro que divide un barrio muy pobre de una zona de invasión y en la que se extiende subiendo un cerro y en la cúspide del cerro, que es de varios kilómetros, se ha construido el muro porque al otro lado hay un barrio de gente rica que se llama Las Casuarinas, ¿no? Este problema de la división racial y social muy, muy, muy tajante que hay en la sociedad y en la ciudad de Lima y en la sociedad peruana, está tal vez hoy día más aflorado
Pero eso siempre ha existido, el encono contra la gente de la sierra, ¿no? Esta gente del campo, que estaba acostumbrada a vivir en condiciones del campo, sin agua, sin luz, que usaba el agua del río, que no tenía servicios de desagüe, que comía, que sembraba, que tenía animales, querían tener ese mismo modo en la ciudad de Lima. Y ahí empieza el contraste del citadino con la gente que invade. Vienen, invaden, ok, les reconocen en algún momento ya, esto va a ser tuyo, pero se acostumbran, lamentablemente, a que les den. Sí. O sea, no es que se lo ganan. El problema viene aquí. Ellos tampoco no les gusta la deuda. Quieren el regalo. Agáchate, hijito. ¿Está frío? ¿No se ve calentado el agua? Cierra, cierra, cierra. ¿Está frío? ¿Está frío, no, hijito? Ya, falta poquito. Muy bien. Tierra. El agua me cuesta por cilindro 5 soles. Entonces, por ejemplo, yo tengo este tanquecito de concreto que entra como 8 cilindros y gastaba como 35 soles por semana. Vamos a ir al local. Casi con un 15% de mi sueldo se va para el agua. Acá, lamentablemente, por el motivo que no hay desagüe, el agua botamos hacia la escalera porque no tenemos desagüe. Esa es la prioridad que nos falta. Lamentablemente, así se sufre. Ahí está. Subir, bajar. Es bien sacrificado. Yo soy taxista. Trabajo fuerte, pero gracias a Dios lo hago por mis hijos para que no les falte nada. Para mí sería lo mejor que no haya este muro. ¿Para qué? Para que yo llegue acá a mi vivienda en un aproximado de acá de las Casorinas, acá en un aproximado de 10 a 15 minutos, de las cuales por este muro que no me deja, yo tengo que ir a dar vuelta hasta San Juan de Miraflores, dar la vuelta y subir acá a mi vivienda, que más o menos es un aproximado a veces cuando hay tráfico de una hora. Hacia la derecha, que solo lo que limita es el muro, un terreno de 90 a 100 metros cuadrados está valorizado en 200, 300 mil, hasta medio millón de dólares. Del muro hacia acá, que solo nos distingue el muro, los terrenos cuestan de 8 mil a 10 mil a 15 mil soles. O sea, es una diferencia tremenda, que solo el muro es el que lo distingue. En el muro vemos que divide al mismo tiempo dos mundos, dos ambientes. Un lado que tiene los colores, por ejemplo, el verde de los jardines, el agua de la piscina, son colores agradables que muestran el mundo agradable que vive estas personas. Y del otro lado, más bien,
los marrones, los pardos, los grises, no hay estos colores bonitos, ¿no?